Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Tú? Aquí Un nuevo tutorial. Como les prometí, el especial de 50 suscriptores, y aquí se los traigo. Se los traeré en varios diversos videos, ya que no podré hacerlo en un solo video, ya que es mucho tiempo y pues bueno, tardaría en subirlo, ¿no? Y bueno, el regalo es el server. Les enseñaré cómo crear un server y tal vez les deje un server ya creado, ya hecho por mí, ya está todo. Y además lo que es que quieres cambiar los kits o grupos, ya será tu decisión y ya podrán jugarlo. Bueno, en este video les traeré la primera parte y consistirá en lo que es el cómo crear el server y algunos plugins para el server. Bueno, lo primero que tengo que hacer es irse a la página, que les dejaré en la descripción del video, que está, y acá está, acá abajo tienen que descargarse esto, el documento build. Dan clic aquí y se descargará lo que es el Crafbook Kit. Bueno, una vez que dado el Crafbook Kit, les dejaré otro link para que descarguen el lo que es el MC Roll Kit. Ya este sirve para que tu server, a la hora de que ganen o le hagas un reload, no te cierre, sino que te vuelva a cargar. Y bueno, lo primero que tienen que hacer es crear una carpeta, el nombre que ustedes quieran, no importa, eso sí. Meten el Crafbook Kit. Y bueno, abajo les dejaré lo que es el código. Les dejaré códigos para que tengan problemas. Y bueno, abro la carpeta y les queda esto. Bueno, lo que tienen que hacer es crear un nuevo documento de un documento de notas, blog de notas, perdón, y copiar el código que está acá abajo del video. Y lo tienen que hacer archivo, guardar como, ya le ponen el nombre como quieren ustedes. Lo voy a poner caso rom.bat. Recuerden que es .bat para que funcione, ya que si además le pones run, no te agarrará lo que es el ejecutador del juego. Caso selecciona la carpeta donde lo tienen, en este caso lo tengo aquí, y le dan guardar. Pongo aquí, ya está, ya pueden cerrar esto. Y bueno, ya se me olvidó, ahora en el comento que se abra. Bueno, aquí lo de Java JR. Si ustedes tienen el Java, lo que es el 6, lo único que tienen que hacer es cambiarle el 6, el 7 por el 6. Ya si tienen versiones más anteriores, ya ir bajando. O sea, si tienen el 7, pues el 7. Guarda, bueno, si ya no lo guardo. Y bueno, para saber su Java, tienen que irse aquí a unidad C, archivo de programa, la carpeta Java, y aquí en esta carpeta se dirá la versión JR7. Ya si aparece JR6 o JX número, ese número es el que tendrán que modificar en el blog de notas que le acabo de decir. Y bueno, hacemos esto y arrancamos lo que es el punto bat. Arrancamos. Espérame, tengo un problema. Se me olvidaba, sorry. Bueno, ya que me equivoqué, lo único que tienen que hacer es clic a editar. Y lo que tienen que hacer es darle a cambiar nombre, copiar. Y acá donde dice minecraftserver.hack, lo cambian por ese nombre, le dan archivo guardar, lo cerramos y le damos run. Y ahora sí, ya estará lo que es ejecutándose server. Ahí está, ya nos va a crear todas las carpetas, como pueden ver acá. Vamos a que se nos cree. Esperamos. Bueno, cuando se acabe, vuelvo. Bueno, ya estamos de vuelta. Ya tenemos la consola
encendida. Y bueno, nos vemos el jugador. Caso. Aquí está mi server, está mi micro server. Pero por lo general ustedes no les aparecerá. Y bueno, antes de continuar con eso, acá en el archivo le dan editar. Y bueno, voy a abrir más fácil con el Notepad. Más fácil. Vamos, esperamos a que se nos abra. Ya lo tenemos aquí. Muy importante. Bueno, esto lo dejamos en TrueEgo. Aquí se reporta. Eso ya es un puerto. Acá en server. Bueno, si tu IP de tu PC o de tu modem pasa por un proxy, bueno, esto lo vas a dejar así para que no haya problemas. Ya si tú eres de los usuarios que van a crear un server con IP de Hamachi, tienes que abrir Hamachi, darle clic derecho y copiar dirección IPv4 y aquí pega la IP. Esto dejamos así, whitelist para ya nada más que pueda entrar uno a los demás. Panimal también, hardcore para los amos bien. Online mode, bueno, aquí también importante, si lo dejas así, aparte de que tú nomás vas a poder entrar los premiums, o sea que el server va a estar hecho para premiums. Ya si lo quieres premiums y piratas, tienes que poner false, pvp true, maxi players, ya es el número de players que vas a entrar. En este caso lo voy a poner 5, vamos a ponerle 2 máximos, vamos a entrar y poner estricto aquí en view distance. View distance es cada persona va a entrar y le va a cargar, o sea, le va a cargar a 10, lo que dará lag, lo que provocará, les provocará lag. Entonces lo quitamos y lo ponemos 3 o ya sea 4, en este caso lo voy a dejar a 4, 3 Minecraft server. Esto lo dejamos aquí, ya que ya tendrán más adelante les enseñaré un plugin que va a cambiar lo que es esto, no va a estar que es esto, ya que el otro lo va a cambiar. Lo vamos a guardar y ganarme el load a la consola. Como verán, aquí ya está completa. Ahora ponemos acá, le dan a agregar servidor, copian su IP del Hamachi, y si no, y si tú no tienes, no te pusiste IP, nada más le pones local host y le das terminado. Acá, como verán, hasta aquí está. Vamos a unir su servidor. Esperamos. Aquí ya está, ya entramos. Vamos a esperar a que se nos cargue. Vamos a ver acciones. Vamos a ver, vamos. Listo. Sonido. Vamos al sonido. Me da lag. Porque estoy grabando con Camtasia y como observan el Camtasia baja mucho scrap. Y bueno, eso sería todo sobre YouTube. Este es el primer video tutorial de la serie. Aquí nomás les enseño lo que es la consola. Ah, no, se me olvidaba. Cierto, disculpen. Vamos a desconectar, podemos cerrar. Cierto. No, lo dejan aquí, lo guardan, bueno, lo cierran, eso también lo cierran y se van a iniciar el administrador de tareas, se van a procesos y acá, si les pareciera Java, lo único que tienes que seleccionar y finalizar el proceso, ya que cuando juegue Minecraft o haga otra cosa les provocará mucho lag.